El cine de artes marciales es un género clásico. No se destaca por sus actuaciones, pero sí por su emoción y coreografías espectaculares. Bruce Lee, Van Damme, Cynthia Rothrock, Jackie Chan y Chuck Norris son solo algunos de los actores y artistas marciales más geniales de su tiempo. Películas muy particulares que llevaron a todos los chicos en edad escolar a tirar patadas a lo loco hasta terminar castigados en la dirección del colegio. Hoy, en las Retroaventuras, películas de artes marciales que nos invitaban a golpearnos con nuestros compañeros en los recreos de la escuela. ¡Empecemos! Ver en televisión películas de karate o de kung fu era algo realmente muy emocionante. Claro, emocionante para los chicos y preocupante para los padres. Los directivos y profesores de mi escuela primaria, cada vez que en televisión emitían por la noche alguna película de artes marciales, sabían que al día siguiente iban a tener una jornada difícil. Es que claro, terminabas de ver a los grandes peleadores y te daban ganas de salir corriendo a tirar piñas y patadas con tus amigos. Así que lo clásico era esperar el recreo para preguntarles a tus compañeros si habían visto la película anoche y ya. Ellos son los Kung Fu Kids, los pequeños karatecas. Y son tres expertos karatecas. ¡Oh, tienen mucha fuerza! Mientras las chicas jugaban al elástico, ahí mismo nosotros empezábamos el combate. Tormenta de patadas sin ningún tipo de pericia. La cosa era revolear golpes imitando a nuestros ídolos. Una de las que más me llamó la atención en esa época fue Retroceder Nunca, Rendirse Jamás. Una película dirigida por Corey Yuen, un actor con una enorme experiencia en películas del género. Aunque, pequeño detalle, nada o casi nada de experiencia como director. Retroceder Nunca, Rendirse Jamás fue producida por Seasonal Films, una empresa de Hong Kong que buscaba filmar películas de acción en Hollywood, pero al estilo oriental. Por alguna razón, se estrenó primero en Italia en 1985 y luego en Estados Unidos en 1986. La historia es bastante simple y efectiva. Jason es un joven que practica karate en el dojo de su padre en la ciudad de Los Ángeles, hasta que un grupo de mafiosos que buscan apoderarse del negocio atacan al padre de Jason. Uno de ellos es el ruso Ivan Kranchensky, interpretado por un joven Jean-Claude Van Damme. Para escapar de las amenazas mafiosas, la familia de Jason se muda a la ciudad de Seattle, donde el adolescente conoce a RJ, otro joven con el que entabla una amistad en tiempo récord. Hablan cuatro palabras y ya se están dando abrazos. Jason se reencuentra con una novia que, dicho sea de paso, nunca queda claro de dónde la conoce, ni cómo empezó la relación, ni nada. Lo importante es que Jason se gana el odio inmediato de Dean, uno de los entrenadores del mejor dojo de karate de Seattle. Es justo en este momento donde la película se transforma automáticamente en Karate Kid, pero de bajo presupuesto. Como por arte de magia, Bruce Lee aparece desde el más allá para entrenar a Jason y darle la fuerza que necesita. Mirá que es grande Estados Unidos, ¿eh? Tiene 50 estados, más de 200 ciudades importantes y justo la organización criminal de la que Jason y su padre escaparon llega justo a Seattle a intentar apoderarse del dojo del hermano de la novia de Jason. Finalmente, luego de tres peleas maravillosas, el joven de Los Ángeles encuentra el momento para vengarse del ruso. El film tiene unas actuaciones tan pero tan malas que, sumadas a los errores de continuidad, te sacan de la película constantemente. Por ejemplo, al padre de Jason le fracturan la rodilla, pero los médicos le enyesan el tobillo y la tibia. Le debería hacer un juicio por mala praxis. La razón de las malas actuaciones tiene sentido. Es que los productores de la película se focalizaron en buscar personas que realmente supieran artes marciales y descuidaron el aspecto actoral. Ahora, lo de la relación entre Jason y su novia Kelly siempre me quedó picando en la cabeza, así que finalmente me puse a investigar y descubrí el secreto. Claro, del metraje total del film hay escenas eliminadas y las que cortaron fueron justamente esas. Jason. Mom. Hi, RJ. Hi. Jason, you'll never guess who came to see us today. Mom, I really don't feel like talking to you right now. Okay. Well, but you don't even know who it is yet. Well, RJ and I will get. Andrew Stillwell. You get in there. Where are your manners? You get in there right now. Okay. I'm not gonna like it. Kelly. Ahí está, todo explicado. Ya se conocían, tuvieron una relación y se reencontraron. Pasearon por la ciudad de Seattle, se sacaron fotos, almorzaron juntos y ahí vieron a los conejos. Ya me puedo morir tranquilo. Sin dudas, lo mejor de la película es la canción de la escena de entrenamiento y lo segundo mejor, el póster. Una imagen imponente y súper colorida con una temática clásica de la época, la Guerra Fría. En Argentina la editó Videolaser varias veces. Primero en una hermosa caja de cartón y después en estuche plástico. Posteriormente, Transmundo Home Video la volvió a publicar, aunque con una portada nueva, explotando la popularidad de Van Damme y perdiendo todo el arte de la ilustración original. Esta película la tengo más de 7 veces, es que sin dudas este es uno de mis films favoritos del género. Así como lo ven, con todos sus errores y aciertos, es un verdadero clásico. Este es otro film genial del género y uno de los más olvidados de Chuck Norris.
Cuando era muy chico, vi esta película por primera vez en Space, un canal de televisión por cable que pasaba películas las 24 horas. Space los invita a ver su próximo programa. Por alguna razón, quedé fascinado con las escenas de acción y principalmente con el tono de la película. Sidekicks, un equipo invencible. Ese fue el nombre que llegó en Argentina, aunque en México se la conoce como Compañeros. Cuenta la historia de un adolescente que sufre el abuso por parte de otros estudiantes de su escuela y que para escaparse de la realidad, de un modo u otro, fantasea con distintas escenas de acción que lo tienen a él como protagonista. En sus fantasías no está solo, lo acompaña siempre su ídolo de las artes marciales, Chuck Norris. Esta película es posiblemente la más autoconsciente del género. Cada uno de los delirios de Barry, el protagonista de esta historia, está representada con todos los clichés clásicos del cine de acción. Y si de esto quedara alguna duda, Chuck Norris se interpreta a sí mismo, es decir, Chuck Norris hace de Chuck Norris. Y Chuck Norris como él mismo. La película se estrenó en 1992 y fue dirigida por Aaron Norris, el hermano menor de Chuck. Aaron tenía gran experiencia como doble de acción y ya había dirigido a su hermano en otras películas como Brad Rock, Desaparecido en Acción 3, Delta Force 2 y The Hitman, conocida en Latinoamérica como El Sicario. Esto es algo muy personal, pero yo desde muy chico tuve de mejor amigo a esta cosa, un inhalador para tratar problemas respiratorios, y el protagonista de esta película usaba uno similar, por lo tanto yo me sentía bastante identificado con eso, y ustedes ya saben cómo son las cosas, cuando vemos en pantalla a alguien con quien nos identificamos, ya sea porque le pasa algo parecido a lo que nos sucede a nosotros, o porque es todo lo que a nosotros nos gustaría hacer, conectamos inmediatamente. Barry es interpretado por Jonathan Brandis, un joven actor al que también vimos en It y La Historia Sin Fin 2, y Laura, la chica de quien está enamorado, es nada más y nada menos que Danica McKellar, la actriz que interpreta a Winnie Cooper en Los Años Maravillosos. En algún punto, Sidekicks también es un poco Karate Kid. Un adolescente maltratado por sus compañeros se enamora de una chica y una persona asiática le enseña artes marciales para que finalmente termine ganando el torneo. Más Karate Kid no se puede. No es un peliculón, pero estoy seguro que toda persona que la haya visto en los años 90 seguramente le guarda mucho cariño. Otra de esas películas de artes marciales es este clásico de los años 80. Big Trouble in Little China, o Rescate en el Barrio Chino, conocida en España como Golpe en la Pequeña China. Esta película se estrenó en julio de 1986 y fue dirigida y musicalizada por el mítico John Carpenter. James Hong, Dennis Dunn, Kim Cattrall y Kurt Russell, el elenco ideal para una película que tiene dosis de acción y de aventura en partes iguales. John Carpenter venía de dirigir películas de suspenso y terror como Halloween, Christine, The Thing y Escape de Nueva York, y esta fue la excepción. Recibió críticas de todo tipo. Por un lado, acusaban al film de trabajar con estereotipos demasiado clásicos y repetitivos. Por otra parte, algunos medios reconocían y valoraban los elementos cómicos y frescos de la película. En cuanto a la recaudación en las salas de cine, no tuvo buenos resultados. Sin embargo, su éxito apareció cuando se publicó en VHS para consumo hogareño. Ahí empezaron a llegar algunos billetes extra que salvaron las papas. Esta edición es la argentina y la publicó Legal Video como parte de su acuerdo de licencias con CBS Fox Video. Big Trouble in Little China, junto con Bloodsport y algunos films de Bruce Lee, fue de gran inspiración para Ed Boon y John Tobias a la hora de diseñar los escenarios y personajes de Mortal Kombat. Me gusta pensar que Mortal Kombat, de alguna forma, es un videojuego no oficial de Rescate en el Barrio Chino en vez de la bazofia que publicó Electric Dream para la Commodore 64, la ZX Spectrum y la Amstrad CPC. Es un título realmente injugable, ahórrense el disgusto. Esta película en esencia es genial y tiene algunos momentos que son un delirio hermoso. Yo la vi por primera vez con apenas 8 años y les puedo jurar que me quedé con la boca abierta. Esta no me daba tantas ganas de salir a golpearme con mis amigos, pero sí me moría por adentrarme en ese castillo súper extraño de Lopan repleto de objetos estrafalarios. Una verdadera joya de los 80. Ahora sí, llegó el momento de ver una verdadera obra maestra de las artes marciales. Conocida en Estados Unidos como Bloodsport, o con su título hispano, El Gran Dragón Blanco, otra película de la que Mortal Kombat se nutrió para generar parte de su universo y uno de los personajes principales de sus dos primeros juegos. No caben dudas y fue reconocido por sus creadores que Johnny Cage estuvo creado a imagen y semejanza de Frank Dux, el protagonista de esta película que fue interpretado por Jean-Claude Van Damme, el ícono de las artes marciales de la década del 80. Yo te contaría de qué se trata el film, pero mejor que te lo diga el propio Van Damme. So Jean-Claude, tell me about Bloodsport. It's a long story. Oh no. It's about a secret fight, secret event, happening every 5 years with the best fighter all over the world in Hong Kong. So Bloodsport is about some secret fight? All the best fighter all over the world for each different country. Karate, sumo, Thai boxer,
boxing, karate, everything. Esta es posiblemente la entrevista más incómoda que vi en mi vida, pero la película, una de las mejores de su época. No es una gema de la cinematografía universal, pero dentro del género es reconocida como una de las preferidas del público. Se estrenó en 1988 y estuvo dirigida por Newt Arnold, una persona que tuvo una enorme experiencia como asistente de director en películas como Blade Runner, Infierno en la Torre y Juegos de Guerra. Sin embargo, esta fue la última de las únicas tres películas en las que ejerció el rol de director. En las demás, siempre fue el asistente o director de segunda unidad. Esto creo que vale la pena aclararlo para quien no lo sepa. En los rodajes de las películas, muchas veces se crea una segunda unidad de filmación para agilizar el proceso y ahorrar tiempos. La idea es que mientras el director principal trabaja en ciertas escenas, la segunda unidad avanza con otras. Por lo general, en el cine de acción de Hollywood, esta segunda unidad se utiliza comúnmente para filmar secuencias de acción. Por lo tanto, es lógico pensar que tanto trabajo en este rol le dio a New Arnold suficientes horas de vuelo como para ponerse a Bloodsport al hombro. En mi opinión, creo que justamente las escenas de acción son lo mejor de este film. El director aportó lo suyo, pero sin dudas en pantalla podemos ver al mejor Jean-Claude Van Damme de toda su carrera, no solo por su físico bestial, sino también por sus movimientos espectaculares. El gran dragón blanco, el ídolo máximo, Jean-Claude Van Damme. Como pasa siempre con este tipo de películas, recibió críticas de todos los colores, de las buenas, de las malas, de todas. Pero lo que más recibió fueron billetes de los millones de espectadores que llenaron las salas de los cines para verla. El film tuvo un presupuesto de 2 millones de dólares y recaudó 50 millones, un éxito rotundo. Al poco tiempo se puso a la venta para el consumo doméstico en VHS y se vendieron más de 150 mil copias, sin contar las que años más tarde se comercializaron con la salida de nuevas ediciones en formato DVD. El Gran Dragón Blanco se transformó en un clásico y en una película de culto de los años 80. Esta sí que aportó a que mis amigos y yo nos arrancáramos la cabeza en los recreos de la escuela después de verla en televisión. Una tetralogía imposible de olvidar. Cuatro películas que si las juntamos explotan instantáneamente. Exterminators, una saga hermosa y bizarra por partes iguales. En 1933 se fundó en Argentina el estudio cinematográfico Argentina Sonofilm. Una empresa que desde su primer año produjo films como Tango, El alma del bandoneón, Soñar no cuesta nada, Yo tengo fe, Brigada explosiva e incluso Los bañeros más locos del mundo. Un abanico enorme de diferentes épocas y géneros. Con el crecimiento imparable de las películas de acción norteamericanas de los años 80, Argentina Sonofilm creyó oportuno crear su propia obra juntando diversos elementos de esas exitosas películas extranjeras. Fue así que en 1989 estrenó en los cines argentinos Los Exterminators, escrita por Salvador Valverde Calvo y dirigida por Carlos Galetini, el mismo que llevó adelante películas como Las locuras del extraterrestre, Los pilotos más locos del mundo, Los matamonstruos en la mansión del terror, entre otras tantas. Así que más o menos ya se pueden dar una idea cómo viene la cosa. Emilio Dizzi, Guillermo Francella, Héctor Echavarría junto a Néstor Barcé son parte del elenco que da vida a esta historia fenomenal. Un universo plagado de referencias a esas películas exitosas de Hollywood que llenaban los cines de aquel entonces. Todas las de Rambo, las de Chuck Norris, las de Van Damme. Exterminators tiene un poco de cada cosa. Los grandotes se olvidaron el uniforme. Siempre soñé con ser Rambo yo. Yo también. Además, había tiempo para poner en pantalla mujeres ligeras de ropa y varios gags un poco subidos de tono. También una escena de artes marciales clásica al mejor estilo Karate Kid. Acción, combates, mujeres, muchos chistes, el clásico combo del cine nacional comercial de esos años. ¿Qué pasó? Nos congelaron. Ah, entonces terminó la película. Sí, terminó la primera, pero como tuvo bastante éxito, al año siguiente estrenaron la secuela conocida como Exterminator 2, La venganza del dragón. Una continuación esperable, pero con un elemento superador, la incorporación al elenco de un actor internacional. Acaban de confirmarme tu pelea por el título mundial. ¿Con quién va a pelear? Con McClane, un americano. Le dicen la máquina de matar. Randolph McClane, un personaje genial que se quedaría hasta el final de la saga. Las escenas de entrenamiento se convirtieron en un elemento fundamental en las películas de este género y lógicamente Exterminator 2 no se iba a quedar afuera de eso. ¡Oh!
Se repitió la fórmula de escenas a puro combate en zonas agrestes entre ninjas y militares, mujeres sensuales y, lógicamente, peleas sobre el ring. Este film también estuvo disponible para alquilar en los videoclubes. Llega al video la película más espectacular y divertida, Exterminator Soul. La venganza del dragón. Pedila en tu videoclub. En 1991 le llegó el turno a la tercera película, Exterminator 3, la gran pelea final. En este caso Emilio dejó de ser parte del elenco, pero se sumó el joven actor Javier Bergueri, interpretando a Nico. Y ahora sí, además de sacar ideas de películas de acción, también encontraron la oportunidad de copiar gags de films mucho más familiares como Mi Pobre Angelito. Un par de maleantes intenta secuestrarlo y se defiende plagando el lugar de trampas caseras. Muy ingenioso. Verdaderamente no sé cómo se les ocurrió la idea. Al año siguiente se estrenó la nueva y última película de la saga. Exterminators 4, como hermanos gemelos. Una aventura espectacular en las cataratas del Iguazú. Exterminators 4, como hermanos gemelos. Estreno con Guillermo Francella. Este jueves a las 10 de la noche por Telefe. En este caso, Nico y Guille deben viajar a las cataratas del Iguazú para encontrar a Randolph McLean y llevarlo a la ciudad. Un poco Terminator, un poco gemelos con Danny DeVito y Arnold Schwarzenegger y mucho Karate Kid. Otra vez un adolescente maltratado por sus compañeros. ¿Y este pigmeo? ¿Qué hace acá? Javier. Ay, mirá cómo lo defendés. Es que él solo no se puede defender. Ustedes se creen dos malitos, ¿no? ¿Por qué? ¿Tenés algún problema? Si querés lo podemos arreglar en el gimnasio. Pero no creo que aceptes un desafío. No me gusta que hables así. Sí, tenés razón. ¿Para qué perder el tiempo hablando con un cobardón? Pero no se preocupen. Nico recibe lecciones de karate para finalmente ganar un torneo y vivir feliz con su nueva novia. ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Esta película también nos dio frases inolvidables. Linda mina. Me gusta. Linda mina. Lindo loro. Y una frase que muchos argentinos repiten y repiten, pero no saben realmente de dónde proviene. Hermosa mañana, ¿verdad? Contame en los comentarios cuál de estas películas es tu favorita y qué otros films de artes marciales veías cuando eras chico. Eso es todo por hoy. Dale like a este video, compartilo con tus amigos, suscríbete al canal, hacete socio del club Las Retroaventuras y nos vemos la próxima.